Aferrados, voy a ser breve. Sí está Miguel Herrera, sí está Guillermo Almada, no está Ricardo Ferretti porque él se candidateó, no lo toman en cuenta en la federación. A quien sí, me dice OneFootball que hubo una llamada reciente, hace algunas horas, es con un técnico reconocido, un técnico que ha dejado escuela y muy respetado porque la propuesta de la federación es técnicos locales de México, pero también buscar una alternativa, un plan C, si quieren llamarlo así, pero de un técnico que realmente tenga renombre y se comprometa. Sí, hablo de Marcelo Bielsa. Hubo una llamada para saber si está en disposición y saber cuál sería su postura de tomar a la selección mexicana para el proyecto del 2026. La respuesta y las condiciones de Loco Bielsa las decimos aquí porque OneFootball nos confirmó esta información. Quédense, tenemos un gran video. Esto es Fútbol Sin Miedo. Aferrados, ahí ya finalistas de la Copa del Mundo. Francia, Argentina, tomen su favorito y ganen. Jueguen, pero ganen. ¿Saben dónde? En 1xBet y con mi código FDA1X, $100 en su primer depósito. Yo tengo mi favorito y créeme, voy a ganar con 1xBet. En primer lugar, para quienes no lo conozcan o que sepan únicamente, digamos, lo reciente de Marcelo Bielsa, él dirigió en México. Lo hizo con el América y lo hizo con el Atlas, donde tiene, digamos, un cariño muy especial porque de ahí llegó a ser inclusive director deportivo y se involucró mucho con las fuerzas básicas Marcelo Bielsa a principios de los 90 y además él fue el impulsor de grandes jugadores como Rafa Márquez, como Miguel Cepeda, Osorno, el Chato Rodríguez. Él fue el que los descubrió y los impulsó al primer equipo. No fue La Volpe, no se equivoquen. La Volpe, sí, al debutó algunos, les dio confianza, pero el primer visor y que además confió en ellos fue Marcelo Bielsa, por lo cual sí conoce al fútbol mexicano. Le dicen el loco porque tiene, digamos, muchas manías dentro y fuera del campo. Le dice que a medianoche se pone a ver videos y que analiza así tácticamente, pero a detalle, a todos los rivales. No nada más los que se van a enfrentar, a todos los de la liga, entre otras cosas. Pero bueno, Marcelo Bielsa es único. ¿A qué vamos con este video? A que John de Luisa tomó en consideración lo que dijo Cuauhtémoc Blanco hace unas semanas, porque el Cuau tiene peso y no deja de ser parte de Grupo Televisa, ídolo de la América. Está confabulado todo para que, bueno, el Cuau vaya que como líder en el campo que fue, pues su opinión, claro que tenga un peso. Entonces, al proponerlo, Cuauhtémoc lo tomaron en consideración, no como el plan A, quiero decirlo, no como el plan A, hay que dejarlo muy en claro, pero sí como alguien a decir, no hay que echarlo en un saco roto y saber si es que hay un grande, un técnico grande interesado, simplemente para eso. Se comunicaron con, no con Marcelo Bielsa, con el agente de Marcelo Bielsa. Esto me lo comenta a mí, OneFootball. Y para saber primero cómo se encuentra Bielsa, porque a raíz de lo que dijo Cuauhtémoc Blanco, también en US Soccer, en la selección de Estados Unidos, les interesó Marcelo Bielsa para un proyecto, así tal cual, pero algo para el 2026 y que tome todo el proceso mundialista. Cuando me comenta OneFootball, que la pregunta es cómo se encuentra Marcelo Bielsa, bien y escuchando ofertas. Esto fue lo que me dijo OneFootball de la respuesta. Bien y escuchando ofertas. Y después de la posibilidad de dirigir a México en un futuro, les dijo el agente, sí, siempre y cuando le igualen lo que gana Marcelo Bielsa, o lo que ganaba en algún momento. ¿Saben cuál era el sueldo de Loco en Inglaterra con el Leeds United? 8 millones de euros. Me parece a mí muy descabellado. Yo creo que la misma federación dijo está descartado, pero de que hablaron con Marcelo Bielsa, créeme, esto pasó y es una realidad. Sucede esto cada que un técnico va a tomar el tricolor, le hablan a un sinfín, unos que ni siquiera tendríamos conocimiento. Lo han hecho con Felipao, con Carlos Bianchi, así como en su momento con Eriksson, que este sí aceptó. Así lo hicieron con muchos técnicos internacionales. Ahora, el hecho de Bielsa, vuelvo a repetir, es como una alternativa quizá lejana. La prioridad es el Piojo,
y es Guillermo Almada. Entre ellos va a quedar, y sabiendo que tiene nexos con Televisa, Miguel Herrera probablemente se decanten por él. Ahí no habría de ninguna manera un conflicto por el sueldo. El Piojo quiere regresar sí o sí. Y bueno, tampoco es nada despreciable lo que ofrece la selección mexicana. Si a Gerardo Martino le daban 3 millones de dólares por año, seguramente si le dicen al Piojo te damos 2 y medio o te igualamos los 3, contento, feliz y claro que va a dirigir al tricolor. Vámonos con esto que se llama la reflexión. Marcelo Bielsa conoce el fútbol mexicano. Yo creo que más allá de que sentimos en este momento, digamos, algún sentimiento encontrado con los argentinos, porque prácticamente nos echaron con la derrota, nos han restregado la victoria en el Mundial, Marcelo Bielsa es un técnico que sabe. El problema va en lo siguiente. A Bielsa le gusta tomar el control de todo, Y quizá un cambio sería, ¿por qué vamos a jugar con Surinam en Estados Unidos? ¿Por qué vamos a jugar contra Jamaica en Estados Unidos? Diría que no al Mole Tour, para crecer. Y eso le vendría bien a la selección mexicana. ¿Pero ustedes creen que los directivos le van a dar ese poder a Marcelo Bielsa? Otra cosa por lo cual creo que no vaya a venir. Marcelo Bielsa despedaza a los jugadores físicamente. Sus entrenamientos son arduos, como no tienen una idea. Hace que suden la última gota de sudor. Cuando Bielsa se pone a ensayar táctica fija hasta que sale perfecta la jugada. No es de que salió dos o tres veces el siguiente. No. Es un perfeccionista. ¿Y ustedes creen que con las vaquitas sagradas que tenemos van a aguantar esto? ¿Van a exigirse hasta el último? ¡Claro que no! ¡Tendidón de cama! Y vámonos, el que sigue. A Bielsa habría que tomarlo en serio, pero darle herramientas. No nada más que llegue y condicionarlo. Pero bueno, eso es otro tema. Playeras como esta, aferrados, como un regalito que todos queremos que nos den, solamente las pueden comprar en Kit Fútbol. Y recuerden esta promoción que todavía no termina. Interesante, con mi código FSM12, el 12% de descuento que se llevan aferrados en sus compras. Las mejores playeras de Europa, de las selecciones. La de Francia está muy hermosa, por cierto, en manga larga para mujer. La quieren con número también, la quieren con los parches. Todo lo tiene Kit Fútbol. Es el mejor regalo, créanme. ¿Quieren ustedes quedar bien con alguien? Denle un jersey. Hasta de Sudamérica, de la Liga MX, hay playeras. Así que a comprar y con mi código FSM12, 12% de descuento. Y por cierto, suscríbanse también a Fútbol Sin Miedo, a este canal, 120 mil aferrados. Nos tienen siempre con la confianza y la responsabilidad para llevarles la mejor información. Aquí abajito, par de clics, una en la barrita, otro siguiente en la campanita. Y con esto forman parte de nuestra comunidad. Y también háganlo a Aferrados al Fútbol, nuestro canal hermano, una alternativa. Lo que no podemos decir aquí muchas veces, allá, sin problemas, sin complicaciones. Lo decimos también sin línea editorial. Así que no me resta más que agradecerles, que la pasen muy bien. Hasta la próxima.